Si traen un marcador, le vamos a ir poniendo los nombres a cada uno de los componentes. Conforme vayamos avanzando, le vamos a ir poniendo el nombre a cada uno de los componentes y vamos a poner una mesa acá de este lado y voy a ir pasándolos de uno por uno. Yo necesito hacerles una evaluación para que entiendan este de aquí. No sé si ustedes se fijaron, pero este de aquí es el más importante casi, casi de todo el programa. Y como es el más importante, necesito que ustedes lo entiendan, porque ustedes en el mundo real, una llamada de servicio, desgraciadamente el programa no lo muestra exactamente como una llamada de servicio, pero en el mundo real, usted recibe una llamada de servicio como técnico y luego le dan el papel, el dispatcher le dice el papel o en la computadora o en el tablet y le dice, váyase a esta propiedad aquí y haga una llamada de servicio. ¿Creen ustedes que están preparados ya? Exacto. Entonces, si todavía no están preparados para hacer una llamada de servicio, voy a hacer una evaluación a todos y cada uno de ustedes, pero primero vamos a revisar eso. Los componentes, no los puedo mandar yo a usted sin saber. Recuerden, el 90% de las probabilidades de a que usted lo contraten como técnico es basado en su experiencia. Entonces, si usted sale de la escuela, pasó el examen y todo, pero ya cuando lo mandan allá afuera no sabe hacer nada, va a estar medio difícil. Entonces, vamos a explicar, y por eso yo les dije a ustedes, sábados y domingos, el que quiera venir y pueda venir, por favor, aquí lo espero. Yo necesito ponerlos bien filosos. Un sábado, la verdad, se me hace muy poco para que lo que yo quiero hacer con ustedes. Yo quiero hacer de ustedes unos técnicos preparados para ir fuera. El examen, como les digo, el examen es muy importante, pero eso no es lo que te va a enseñar. El examen es solamente las palabras, lo que yo les puse el otro día, más o menos. Pero realmente esto es lo que se tiene que aprender. El 90% de los técnicos que salen allá afuera no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de todas las llamadas de servicio tienen que ver con electricidad. Número uno, electricidad. Número dos, refrigeración, circuito de la refrigeración. De ahí en fuera, todo lo demás, no tiene usted que meterse con... ¿Por qué llega una llamada de servicio? Usted no va a ir directamente al... No, que la llamada de servicio es porque el equipo no está en funcionamiento. Y como no está en funcionamiento, pues es trabajo de usted como técnico residencial y comercial diagnosticar qué está pasando. Entonces hicimos esta tablita y era una simulación de lo que yo quería que empezara a meter mano. Por eso le dije que no la tirara, que la guardara, le pusiera su nombre. Porque a partir de esta tablita ahorita, mientras estamos validando los necesarios uno por uno, cada uno con este es cómo identificarlos, cómo tratarlos, cómo diagnosticar y cómo hacer el troubleshoot a cada uno de los compuestos. Sí. Fijan y apúntenle ahí en su tablita con un Sharpie. Con un Sharpie, apúntenle en su tablita. Si no tienen un Sharpie, fíjense allá en el carrito allá, estaba llena de Sharpies. Al menos que ya se la hayan clavado. Ok, aquí tengo una, mire, pásela por allá. Ustedes no traen Sharpie, ahí, ok. Con uno, aquí está otro. Aquí ya tienen. ¿No tienen? Ok, Sharpie. Componentes necesarios, ok. Número uno,
como se presenta aquí, número uno, disconnect o power supply. Ese es el número uno. ¿Dónde está? Póngale el número uno al disconnect y power supply. ¿Dónde está? Es ese. Es este de aquí, número uno. Allí. Póngale ahí, disconnect power supply, número uno. Sí, disconnect o power supply, se pone el número uno nada más. Y apúntelo también usted en su libreta. Apúntelo también usted en su libreta. Ok, número uno, disconnect o power supply. ¿Ah? Desarmador. Cada vez que hagamos una llamada de servicio, lo primero que tenemos que revisar siempre es el power supply. Cuando usted tiene una llamada de servicio, lo primero es el power supply. Hay que ver si hay power supply. Primero, una cosa lo va a llevar a otro. ¿Ok? Si usted va y revisa el power supply y todo está bien, me voy al número dos. Y es el termostato. Número dos es el termostato. Póngale allí. Si no lo ha montado bonito, y una vez le pido que lo monte bonito, y hay que hacerle el cableado que se necesita hacer para extenderse, lo que sea. Pero póngalo bonito en un área donde usted diga, ay, qué chingón se ve en mi tabla. Mi tabla se ve bonita. Móntelo por ahí a un ladito donde lleve por pasos. Número uno, número dos. El número dos es el termostato. Número tres, el indoor unit, que viene siendo el relay, indoor relay. Número tres. Ajá, ese es el indoor unit. Número cuatro es el transformador. Ese es el transformador. En ese orden se va a ir poniendo. Número cuatro es el transformador. Número cinco es el outdoor unit. ¿Cuál es el outdoor unit? El contactor. Cuando hablamos del indoor unit, tiene subdivisiones, y el outdoor unit también tiene subdivisiones.
Y luego vamos a ver el potential relay. Ese que puse es el capacitor. Nótense que algunos yo les di un single capacitor y otros tienen un dual capacitor. El dual capacitor ya sabemos cómo lo hay que testearlo. Entonces, ese es parte del subdivisión del condensing unit. En el condensing unit, ¿qué hay? En el condensing unit tenemos high low pressure, tenemos el potential relay, tenemos el contactor y tenemos los capacitores. Ya sea starting capacitor o run capacitor, cualquiera de los dos, pero ahí están. Esas son sus sub. Dicho esto, vamos a poner la introducción del video. Ya lo vieron anteriormente. Y cómo se va ir desarrollando. Se mira bien facilito, que está, pero bien facilito, rapidito se va a terminar, pero no. Este es uno de los más largos y más completos. Entonces, pongan atención porque no lo voy a repetir dos veces. Pónganle atención porque de uno por uno van a pasar y hacer una demostración. Con el power prendido van a hacer una demostración en diferentes llamadas de servicio. Una simulación de cada uno. Simulación. Entonces, ¿por qué? Porque entre más manos a la obra meta usted, más experiencia va a agarrar. Una vez que lo hagamos aquí, a ver, pásate para acá. Explícame qué es lo que tiene esta máquina aquí. Y luego vamos a traer el condensador para acá para que me lo explique también cuáles son sus componentes igual. Porque si ya yo en este momento digo, ¿sabes qué? Ya va a empezar la temporada de calor, ¿no? Y ustedes ya van a empezar a tener la oportunidad de empezar a aplicar por allá por fuera. Pues sería una pena realmente que vayan y apliquen y apliquen y apliquen y no les den jale. O sea, hay que demostrar conocimiento, ¿verdad? Yo aquí he tenido, nomás con esto les digo, yo aquí he tenido trabajadores que han venido con el certificado. Muy bonito el todo el certificado, pero ya cuando los mando allá afuera no sabe nada. Y es triste porque yo le tengo que decir que pues así no va a trabajar conmigo. Y se tiene que empezar a pulir, pero qué tal que si sabe hacer lo que está haciendo. Si yo lo mando y él sabe, una llamada tan simple como cambiar, déjenme les digo, una llamada tan simple como cambiar un fusible o un switch sale $400. Un termostato, alrededor de 400 a 600. Un componente como un relay, algo un poquito más complicado. Y luego los contactores, total que cualquier llamada de servicio, le estamos hablando entre $400 a $600 que usted va a ir a sacar. Ahora, si usted como técnico, perrísimo, vaya afuera y saca 4 llamadas de servicio en un día, ¿usted cree que lo van a mantener en la compañía? Pues a huevo, ¿verdad? Pero si va y en una, se avienta 3 días como uno que yo tenía, hasta que ya fui y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene muchos problemas aquí? No, pues es que él nunca me llamó, él empezó a hacer sus propias cosas, pensando que posiblemente él lo iba a encontrar, y no es así. En la primera de cambios, dicen por allí, la primera de cambios que se atore, luego, a llamar. Estoy aquí, de aquí no sé cómo hacerle. Ahora, me gustaría que me hubiera llegado el Oculus que vamos a estar utilizando aquí, porque aparte con el Oculus, aquí yo voy a ponérselos a cada uno de ustedes para que lo hagan adentro del programa, no necesariamente aquí, pues adentro del programa. Tomen asiento.